Y qué onda, banda. Hoy estoy aquí mostrándoles estos abanicos que la verdad están muy bonitos. Son de la marca Ocelot. Son una marca de las más baratas, creo yo, incluso tal vez la más barata. Y bueno, pues aquí me están a mí, aquí ayudando para que sea más bonita la compu. Y aparte, pues para que la tarjeta de video pues esté más a una temperatura menor. Que bueno, realmente como es esta de la gama alta de Asus, pues no necesita tanta ventilación. Sin embargo, pues yo se la puse igual porque pues me la paso mucho tiempo jugando. Y fíjense que sean bien bonitas, la verdad. Me gustaron mucho. Ahorita les voy a enseñar las funciones. Ahí está mi abanico, ignórenlo. Pero bueno, son estas. Yo las compré aquí en Amazon. Se las recomiendo bastante. Me llegaron como en 4 días. Y están muy baratos. Incluso uno solo te vale como 100 pesos. Aquí está. Aquí dice 100 varos uno solo. Y el kit, que fue el que yo compré. Yo realmente compré uno solo y aparte el kit. O sea, tengo cuatro por eso. Y pues este te vale como 500 varos. ¿Qué viene en el kit? Bueno, en el kit viene los tres abanicos. Y aparte viene este control. Y aparte viene este módem. Que creo que no se aprecia aquí. Es este módem. No, no se llega a apreciar. Ah, perdón. No está enfocando. No se llega a apreciar. Pero ahorita se los voy a enseñar. Ok. Mira. Tenemos este control. Ay, güey. ¿Dónde dejé el control? Aquí está. Aquí está. Disculpa, Amanda. Tiene este control que sirve para cambiar las luces, bueno, para otras cosas, creo que también lo puedes configurar, pero como yo no soy tan gamer, pues no lo entiendo tanto. Pero por ejemplo, voy a enfocar esto aquí y ahora sí, puedo poner el control, el color que yo quiera, por ejemplo, en este caso, este color, y fíjate que son bien silenciosos, güey, para la banda que lo quiera comprar. La verdad, yo se lo recomiendo bastante. Yo que no soy. Pues mira, güey, tú sabes que con luces se ve gamer. Se ve gamer todo, mira nomás. Ay, güey, no, si sí está bien gamer este pedo, güey. Y bueno, pues obviamente tiene el off para apagar y el on para prenderlo. ¿Qué más tiene? Puedes aumentar la intensidad de la luz o disminuirla. Vamos a disminuir la intensidad. Si es aquí. Ah, no, qué menso es aquí. ¿Qué más el modo? Cambiamos el modo bien bonito. Mira, ay, güey, para que la gótica se enamore. Mira, no, hombre, chavos. Si y la verdad, si tú traes aquí la waifu, no, pues a lo mejor si traes la waifu es como un espantaviejas 3000. Pero pues mira, se va a espantar bien bonito porque se ve bien chido. Hace, pues hace su función, güey, que hace que se vea gamer. A mí me gusta este color. El abanico está prendido, incluso la verdad, no se escucha nada. Digo, lo si se llega a escuchar algo es mi, pues es mi abanico normal. Pero están muy bonitos. La instalación es bien fácil, la verdad. Si quieren, después les hago cómo se instala. Pero bueno, pues no tiene mucha magia. Ah, ahora les quiero enseñar este pedo. Mira, eso que se ve ahí, este cuadrito, sí, gracias a Dios se me enfoca bien. Ahí tú vas a conectar cada abanico. Tiene para varios, creo que tiene para 8. Sin embargo, pues yo tengo 4. Entonces, si tú tienes otros 4, pues puedes conectar todos. Digo, creo que tiene para 8. Ese va conectado directamente a tu fuente de poder. Y ya los abaniquitos tienen un cable que se ve aquí. Es este cable. Ese va directamente. Vamos a seguirlo. Va directamente a aquí, güey. A esta cosa. Ahí es donde ya lo conectas. Y pues va a ser más sencillo para ti la gestión de cables. Hay muchas tarjetas de madres que traen ahí para conectar todos sus ventiladores. Pero yo creo que es más fácil y se ve más bonito cuando lo conectas a tu de esta madre, ¿ok? Y aparte, pues el control es para esa madre, entonces pues ahí le presionas lo que tú quieras y bueno, ya lo vas cambiando. Tío, también puedes cambiar la velocidad de los abanicos a mayor o a menor, o también hacia donde quieres que dé. Pero digo, no se escuchan mucho, la verdad. Es, no hombre, güey, no se escucha nada, güey. Yo nunca me he quejado, yo sé que siempre lo tengo al máximo. Y me gustaría ponerles aquí cuánto le ayuda a la tarjeta de video, pero sinceramente, con o sin abanicos, la tarjeta de video siempre se mantiene en 40, 50 grados centígrados. Si estoy jugando algo muy pesado, también se maneja a 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque pues es la gama alta de Asus. Entonces, más que nada por eso, pero pues igual mantiene todo el sistema pues frío. Bueno, no frío, porque pues no se puede, no, tampoco tienen hielo. Pero pues sí, fresquito. Entonces, pues sí, nos ayuda bastante. Una buena gestión. Y pues la verdad, se ve gaming, ¿eh? O sea, esta madre se ve gaming. Y bueno, pues ahí está por si la banda se los quiere comprar. Ahora, antes de irme, esta madre, güey, se instala bien sencillo, ¿eh? Nada más tiene cuatro tornillos. Se los pones. Generalmente los gabinetes tienen donde poner los tornillos y lo pones. Es todo. Aquí está aventando el aire.
O sea, tú lo puedes configurar como quieres, pero bueno, pues ahí está. Para el que tenía duda de que, oye, es que me lo quiero comprar, pero está muy barato, si jalará, no jalará. Y por acá, por encimita, pues se ve así. Se ve ahí. Le voy a quitar esto que es el protector. Sí, hace que se vea muy bonito, la verdad. Entonces, ahí te levanta bastante. Aquí están los tornillos que les comento. Está muy sencillo en la instalación, no tiene ciencia, la verdad. Está muy fácil. Y pues al final, levanta tu PC, se ve más gamer por un precio muy baratito. Ahí está la PC Gamer, mucha iluminación. Incluso en la cámara se ve, pero tú sabes que en persona se ve más iluminado. Mira, ahí está. Haz de cuenta, así se ve en persona, güey, ¿eh? Así se ve en persona. No sé por qué enfocó más, pero ya se ve más. Así como lo estás viendo actualmente, se ve en persona. Pero eso porque tengo la luz muy alta. Igual la podemos bajar y se va a ver mejor. Bueno, eso ha sido todo, banda. Ahí para quien quiere comprarse y hacerse una PC Gamer barata, pues ahí esto le va a servir. Nos estamos viendo, banda.